Hola chicos, bienvenidos a Gamerloid en 6. Bueno, pues en esta ocasión seguimos con Castlevania Area of Sorrow. Sí, y empecé rápido porque quiero terminar rápido y iniciar rápido. Sí, listo. Bueno, en el episodio pasado lo que hicimos fue terminar ya empezamos las últimas exploraciones ya para llenar todo el mapa y buscar todo lo que nos faltaba. Entonces, antes de entrar a la última zona, según esto del juego, pero no, check test, todavía quedó. Todavía nos va a quedar un poquito de zonas, pero bueno. ¿Por qué volví a Dance Hall? Bueno, por aquí por Dance Hall, recuerdan que al principio, que cuando íbamos a entrar en Inner Quarters, les dije que había un pequeño pad casi al entrar en Inner Quarters. Sí, este. Bueno, ahora sí podemos acceder con el Giant Bat. ¿No? Quítate Carto de Plas. Ah, ¿en serio? Oh, Mimic. Sherman King. Sherman King, ¿qué es esto? Te meten los puntos de experiencia cuando caminas. Ah, nah, weón. Nah, weón. No, mala la wea. Mala, no quiero tener más experiencia. ¿Qué nivel estoy? 38. No. Oh, la Persephone que me dio su alma la primera vez cuando vine aquí en Inner Quarters. Y bueno, los cuartos que me faltan aquí en Inner Quarters no son muchos. De hecho, no. De hecho, me faltan... Aquí en Inner Quarters ya tengo todo. Pero creo que la entrada más fiable... Creo que sería la de... Ah, sí. Bueno, aquí hacemos poquito de recolección de almas. A ver qué nos sale durante la subida. ¿Tengo el alma del Gremlin? Sí. Tengo el alma del Gremlin. Tengo la del Dryad. Tengo la del Giant Bat. Entonces... porque qué... Oye, sí, cierto. Puedo sacar la del Chronomage. Que esa no la saqué. No, bueno, no. Bueno, no pude sacarle el Chronomage. Muy bien. Sí, solamente le di un intento porque... Voy a seguir avanzando. Ah, ok. En el cuarto donde estaba el Headhunter, aparece una bruja. Yo al principio cuando la veía bien dije, weón, tiene los pechos descubiertos, pero no, es el vestido lo que tiene muy... Que está muy escotado. Sí, ya más fijándome mejor. El vestido está muy escotado. Tiene mucho escote. No, Valkyria, no me vas a joder el alma por ahora. Bueno. ¿Me vas a tu alma, Curly? Bueno, si recuerdan, hay algunas zonas que están bloqueadas por Castle Corridor. Que no hemos visitado en Castle Corridor. Pero bueno, yo creo que voy a hacer la presentación casi oficial del último nivel. Porque bueno, aquí está el último nivel, de hecho. Pero... No, ¿saben qué? Voy a entrar por la otra puerta. Porque esta cosa tiene dos entradas. Para entrar a la última zona hay tres entradas, de hecho. Porque también me falta la de Clock Tower. Falta la de Clock Tower, ¿cierto? Hay otra entrada en Clock Tower. Para la última zona del juego me falta... Son tres entradas. Más el portal, claro. Bueno. Sí, pero no sé cómo hacer esto. No sé. Llevamos muy poco tiempo, entonces... Bueno. Volvemos aquí a Castle Corridor. ¿Por dónde tengo que ir? Por abajo. Sí, porque por esa parte no podía acceder. Ah, y también pude ir por algunas cosas que se me olvidaron durante el juego. Y no sé, traté de recolectar almas. Pero bueno, ¿qué me cuentan de nuevo, chicos? Yo estoy grabando esto el día 22 de abril. Sí, estoy grabando esto muy, muy alejado de las últimas grabaciones. Pero, lol, no me habían dado ganas de grabar hasta ahora. No sé, como que... ¿Por qué solté una semilla de Dryad? Sí, porque a esta parte no podía acceder hasta que no tuviera el Giant Bat. ¿Otra Killer Doll? Ok, no necesito otra Killer Doll, con una tengo. Pero ya mostré al Soma y a... Y a la esta mina. Entonces, sí,
La partecita que se veía arriba que por Clock Tower, esa partecita es la que me falta de investigar porque eso nos lleva a la siguiente zona. Entonces, yo creo que vamos a empezar a investigar la zona siguiente. Antes que nada, quiero ponerme el Claim Solets. Claim Solets. Y bueno, sean bienvenidos a la 12ª zona del juego. Sí, 12ª, la de la arena era la 11ª. Y esta es la 12ª que es Top Floor. Sí, por eso dije que no iba a entrar todavía aquí. De hecho, llegamos a la última parada según esto. Bueno, antes que nada quiero sacar este porcentaje del castillo, que es de la entrada a Inner Quarters. Y sí, bueno, Top Floor. Sí, ese era un Azucubus, claro. O sea, todavía si no se acaba en la arena, todavía tenía oportunidad de sacarla aquí en Top Floor, pero sacarla en Top Floor es demasiado difícil. Y bueno, aquí tenemos al Final Guard, que es exclusivo de Top Floor. Cuidado. Que este weón es resistente y necesita la luna de la Valquiria. Ok. Sí, y luego también, algo curioso de este es que tiene la misma. Es igual que como si enfrentaras a. Al Great Armor. ¡Uy, güey! Cuidado con el Basilisco, que es una versión mejorada del Cockatrice. Ok, debería ir por el otro lado primero. Sí, porque está muy dividido y sí, necesito revisar bien el mapa. Sí, yo creo que esto va a ser mucha más exploración antes de entrar con el jefe final, no sé. Sí. Y eso digo, jefe final entre comillas. No me vas a engañar, Sucubus. Por favor. ¿Qué hay por aquí? ¿Eh? Otro Final Guard. ¿Qué hay por aquí? Ah, ¿otro Final Guard? ¿En serio? ¿Por los dos lados hay un Final Guard? ¿En serio? Oh, en serio, como hace falta el alma del Kyoma Demon para pasarme a través de él. Ahí hay algo. Allí hay algo y yo lo quiero. Au. ¿Ese pixel? El anillo de Satán. Satán mismo una vez que te... ¿Qué potes este anillo? Sí, pero me voy a bajar mi suerte en 3 y eso es lo que no quiero. Por cierto, ¿qué tengo de...? Ah, el Lucky Charm, sí, por eso. Vamos a tener el anillo de Satanás, pues. Sí, a pesar de que, claro, ya tengo mucho ataque. Añádele un poco más. Que prácticamente con el Final Guard parece ser que no está resultando. Ok. Gracias, Final Guard. Muy bien. Ay, en serio, Erinis. Muy bien. ¿Qué va de esta parte? En serio, no se crean, weón, pero. Que hay lubricants. Quiero ir por el otro lado. Que creo que había un secreto por aquí. Sí, había un secreto. Yo sabía que había un secreto. Esta es la Gungner. La Gungner. Sí, ¿verdad? Sí, Gungner. Una influenciada lanza de luz. O de... No, más bien de electricidad. Lightning es sin electricidad. Como electricidad, sí, como rayo, más o menos. Bueno. Muy bien, me comí el potato pancake. Sí, hola, Lubican. Me vas a tocar. Ah, hola, estolas. Wea, random. Hola, Lubican. Que su alma para. Ok, aquí hay otra Sucubus. Ahí hay un. Ok, la legión de. Ok, ¿de uno en uno? ¿En serio? Ok. Por favor.
Nomás paso de largo de ti y te quitas el disfraz. ¿Qué por aquí? Una vela con 10. Serio, una vela con 10 oros. ¿En serio? Esta es la wea más pointless del mundo. Y aquí está el portal. El último portal del juego, de hecho. Si mal no me equivoco, es el último. Si mal no me equivoco, es el último. Último portal. Está una super poción más. Y creo que eso es todo por este lado. Entonces puedo irme por el otro. El Lubican no me deja hacer mucho. Creo que voy a hacer la Dryad para drenarle vida a este weón. Pero si le doy. Sí, para no gastar un objeto. Que claro, en estos momentos me viene más como anillo al dedo la de la Alura Yune, pero. LOL, les quito caleta y ya recuperé parte de mi vida. Ah, no, por aquí está la wea pointless. Nice. Sí, muy bien. Entonces vamos a subir por aquí. Hola, Sugus. ¿Me extrañaste? Ah, pero aquí hay un... Una de las cosas más huevonas del juego. Oh, demonios. Sí. Es tan creepy cuando veo esto. Pero bueno. Hola, Basilisco, ¿cómo estás? Ese basilisco fue muy sencillo. ¿Otro? Sí, prácticamente eso más que nada. Muy bien, si continuamos por aquí hay otro basilisco. Ok, vamos por abajo. Y aquí vamos a encontrar al one más pointless de la vida. El Iron Golem. Este weón ya recuperé parte de mí. Y aquí tenemos la última habilidad, que es Hypogriff. Perfecciona un salto alto presionando L en el aire. Muy bien. Sí, prácticamente para eso estoy usando el Dryad. Para recuperar mi vida. Bueno, si usamos el L... En pleno vuelo, hacemos esto. Y aquí está la Calad Ball. Qué bueno que es un arma medio... ¡Oh, what! No he visto ese ataque del Minotauro Rojo. Ok. Hola. Ok, ya... Prácticamente ya tengo hasta aquí todo el mapa. Muy bien. ¡Oh, shit! ¡Me la volvió a hacer! Oh, el weón con sweat. Con... Weón, no sabía que... ¡Oh! La entrada. Esta pequeña entrada. Siempre es la que se me olvida. Hay gárgolas. ¿No? Y aquí hay un... Mana Priest. Creo que es el último. Último que me dan antes de la última zona. Muy bien. Entonces, ya aquí todo está completo. Entonces, podemos seguir aquí. Y vamos a darle hacia abajo. Ya nos falta un cuadrito aquí. Listo. Y venimos hasta esta parte. Muy bien. Vamos a seguir investigando. ¡Ah! Esta parte. Otra bola. Sí, yo sabía que había otra bola de estas. Ay, qué parte. No quiero ser Miley Cyrus, no. No entienden. Pero bueno. ¡Ay! Ah, esta parte me regresa a Clock Tower. ¡Cierto! Me regresa a Clock Tower. Sí, pero aquí ya uno el camino bien.
con Clock Tower. La Siren. Nice. Bueno, ya iré. Ya iré diciendo en los últimos. Ya cuando haga todo lo demás. Cuando haga el último episodio, ya que es el final, ya. Final. Porque creo que este no va a ser final. Todavía, porque. ¡Lek! No sé. ¡Ay! Sí me puede montar en la. En la bola de hierro. ¡Qué lindo! ¿Qué van aquí? Ah, un punto de save. Me sería útil este punto de save, pero todavía no. Todavía no quiero usar ese punto de save. Creo que sería buen momento usarlo ya al final. Ya cuando hayamos investigado todo antes de enfrentarnos al jefe de Top Floor. Sea lo más conveniente. Entonces. Había otro Mana Prism aquí. Luego según. Muy bien. Ya con eso tenemos ya. Creo que he explorado todo el mapa hasta este momento. Porque aquí está el jefe. Entonces. Sí, básicamente, pues. Estas son las escaleras del final. Prácticamente cuando juegas cada Castlevania. Llegas hasta esta parte, pues es ya directamente Drácula. Entonces, yo creo que hasta aquí voy a dejar este episodio. Y ya en el próximo, haremos la batalla de Top Floor. Pero bueno, aquí el Gamer Brothers se despide y nos vemos en la próxima. Chau.